Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. ¿Y tú, qué haces por Acapulco? Nosotros, como restauranteros aquí en Acapulco, la comida excelente, el mejor servicio, los precios que tenemos son muy accesibles y más que nada la higiene y el respeto. Yo como mesero le doy la bienvenida al cliente, los atiendo como que si fuera mi familia, para que el cliente se vaya a gusto y vuelva a regresar. Porque todos somos parte del turismo, es importante brindar a nuestros visitantes un buen trato y un servicio de calidad. Levantemos Acapulco. Juntos lo podemos lograr. Secretaría de Fomento Turístico de Guerrero. Guerrero cumple. ¿Quieres viajar seguro, cómodo y llegar siempre a tiempo a México? Con Costa Line, viajar es un pretexto. Contamos con salidas desde la central de autobuses Papagayo o Punta Diamante. Para más información, visita nuestra página www.costaline.com.mx o llama al 01800-0037-635. Si viajas a México, viaja en Costa Line, porque con Costa Line, viajar es un pretexto. Mazda 3 2013 es más. Más diseño, más diversión, más equipamiento, más emoción. Y ahora más garantía por 6 años o 125 mil kilómetros. Desde 222 mil 900 pesos. Para más detalles entra a Mazda.mx. Además te ofrecemos un financiamiento con una tasa del 9.95%. ¿Qué esperas? Mazda 3 es más. Ven a Mazda Acapulco en Boulevard de las Naciones, número 979, y revive el Porque la salud es tu derecho. Afíliate al Seguro Popular. Estamos cerca de ti. Acude a las unidades móviles o a los módulos ubicados en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado. Lleva copia de tu CURP, de tu credencial de elector y comprobante de domicilio. Y listo, el trámite es rápido y gratuito. Si tu bebé acaba de nacer, lleva su certificado de nacimiento y afílialo. No lo dejes sin atención médica. Con el Seguro Popular y la Secretaría de Salud, Guerrero cumple. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Con cierta dosis de cinismo, la directora del CISI Renacimiento, Norma Maravilla, reconoce que hay quejas en su contra por maltrato a damnificados, pero se defiende y pide que lo demuestren. Cientos de toneladas de víveres permanecen guardadas en el almacén general del gobierno del estado. No las han entregado por falta de transporte. Otra vez, la costera Miguel Alemán está bloqueada. Los damnificados que no han recibido ayuda siguen protestando. En medio de un impresionante dispositivo de seguridad, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, asiste al encuentro empresarial Coparmex aquí en Acapulco. Rechaza el Congreso local ratificar al Contralor Interno del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Este domingo estaremos celebrando el 164 aniversario de la erección del Estado de Guerrero. Además, no olvide atrasar su reloj una hora. Concluye ya el horario de verano. Tendremos espectáculos y, como todos los viernes, no se pierda los desenfoques de la semana. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Soy Karina Gómez, hoy en ausencia de mi compañero Héctor Nájera. Les doy la más cordial bienvenida a Enfoque Informativo, la razón de la noticia, a través del 89.7 FM y del 1400 AM. También síganos por nuestra página web enfoqueinformativo.mx. Tenemos ahí la imagen en vivo y en directo para usted vía televisión online. No se pierda la información de hoy. Está
pues muy buena, de manera impresionante. Hemos vivido diario bloqueos aquí en Acapulco por damnificados, por personas que resultaron afectadas por la tormenta tropical Manuel, que no han recibido ningún tipo de ayuda, mientras que las autoridades presumen la entrega de toneladas de despensa, de toneladas de ayuda, de miles y miles de tarjetas para enseres domésticos, de pagos para el empleo temporal. Sin embargo, la realidad demuestra totalmente lo contrario. Lo invito a que nos siga los teléfonos en el estudio 483-0865 y 485-7777. Nos vamos directamente a la información local. Enfoque local. Hoy nuevamente un bloqueo en la costera, en la principal avenida del puerto de Acapulco. Vamos hasta allá, al punto del Asta Bandera, del Parque Papagayo, con nuestro compañero Eduardo Laredo. Eduardo, ¿cuál es la situación ahí? Adelante. ¿Qué tal, Karina? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a nuestros amigos de Enfoque Informativo. Pues para comentarte que desde las 10 de la mañana hay un bloqueo precisamente en el punto del Asta Bandera. Este bloqueo es total y está impidiendo el paso vehicular en la avenida costera Miguel Alemán en ambos sentidos. Esto obviamente, como deben de comprender o de imaginar, es una verdadera locura porque está sacrificado totalmente el paso vehicular. La avenida Cuauhtémoc está totalmente cerrada prácticamente a la circulación y bueno, esto es desesperante. Comentarte, Karina, que también desesperante es el peregrinar que han traído precisamente los damnificados, que luego de los embates de la naturaleza, desde ya hace más de 40 días, pues han estado en vueltas y más vueltas, únicamente pidiendo, Karina, lo que ya les había ofrecido el presidente de la República, que es una tarjeta de 10,000 pesos para la compra de enseres, y también, Karina, comentarte que están, bueno, estoy aquí porque un automovilista está moviendo una unidad y está en una forma muy amenazante. Pero bueno, Karina, comentarte que el presidente de la República les había ofrecido una tarjeta de 10,000 pesos para la compra de enseres domésticos, cosa que no sucedió. Y bueno, ya está en estos momentos un automovilista echándole, Karina, prácticamente el carro encima a las personas. Esto pues está dándose en estos momentos, Karina, es un... sí, pero está moviendo la unidad casi encima de las personas. Pero bueno, Karina, comentarte, vamos a continuar con esta información. No les llegó ese apoyo y además también se había hablado de un programa de empleo temporal en el cual pues iban a realizar alguna actividad de limpieza, cosa que se hizo, pero que no les ha llegado la cantidad de 1,280 pesos. Vamos a platicar, Karina, te voy a poner al aire aquí al teléfono una de las personas que está precisamente siendo parte de este bloqueo. Te lo pongo al aire, Karina. Sí, buenas tardes, señorita Karina. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Pedro Santos Cruz. Pedro, platíquenos, Pedro, hemos visto constantes bloqueos, expresiones de ustedes, de las personas que resultaron afectadas por las lluvias. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? O sea, ¿no han recibido ningún tipo de apoyo? Pues mira, ahorita lo encontramos aquí apostado en el Asta Bandera porque hasta el momento, desde hace 10 días los traen vuelta y vuelta, lo dan una información falsa, de ahí los mandan al Palacio Federal, del Palacio Federal dice vayan al parque, ahí están los módulos, venimos al parque y lo encontramos con la respuesta no, y se vayan a la Universidad Americana, ahí le van a dar solución a sus problemas. Digo, esto ya no es una ayuda, esto es una burla. Hago un llamado al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, para que tome cartas en el asunto y pues en realidad, como te vuelvo a repetir, ya esto es una burla por parte del gobierno. Estoy de acuerdo. Señor Pedro, estamos de acuerdo, es una burla. ¿Ese de Sol Federal, quien los ha tenido así vueltas y vueltas? Sí, así lo han traído, señorita, de un lado para otro y sin ninguna respuesta. Hemos llegado al parque y lo cierran las puertas, ni para darnos información. Por eso estamos aquí apostados, vienen señores de gobernaciones que dicen que el día martes a las 4 de la tarde en el centro de convenciones, ahí los van a dar una respuesta, pero igual así los han traído con la misma historia de siempre y hasta ahorita no les han dado solución de nada. Tenemos entendido que las tarjetas de apoyo para enseres ya las tienen, no sé en qué momento las quieren repartir o en qué eventos quieran que se repartan. Yo entiendo que esto no debe de ir pegado con la política.
Señor Pedro, ¿usted de qué parte de Acapulco resultó afectado y cuáles fueron las afectaciones? ¿Qué le pasó a su vivienda? De la colonia del Arenal, y yo tuve pérdida, inundación de 1 metro con 80 centímetros en mi vivienda, cosa que perdí todos mis muebles, mis televisiones, mis aparatos eléctricos, pues, y es la hora que no tenemos una respuesta, como le digo, ya esto es indignante, ya. Ahora bien, este famoso censo que Cedesol está realizando, ¿pasó por ahí, por el Arenal, por donde usted vive? O sea, ¿usted lo censaron? ¿Tienen los datos de su nombre, de su ubicación y los daños que sufrió su vivienda? Claro que sí, a mí me censaron, fueron a mi vivienda, hicieron la visita. Ahorita ya cobramos el empleo temporal hace 15 días y lo dijeron que en 8 días las tarjetas ya iban a estar activadas todas, cosa que aparece en el sistema y no sé por qué tal motivo no me las quieren entregar o no sé qué está pasando, pues. Por eso estamos pidiendo ahorita aquí en el bloqueo que venga un representante de Cedesol o alguien de Cedatus, como dicen ellos, eso es lo que compete a Cedatus o a Cedesol Federal. Y pues hasta el momento aquí nadie se ha presentado. Ya el gobernador ya tiene conocimiento porque estuvieron todas las televisiones aquí presentes y pues que no quieran atenderlos, pues ya eso es, ya no, que no quiera hacer caso el gobierno. Ahora bien, ¿ha habido denuncias de que se está entregando la ayuda solo a ciertos grupos de personas? ¿Usted ha detectado esta situación, que sí se está apoyando, pero solo a algunas personas? Sí, mira, de hecho, yo en el Arenal habilité un albergue como pude, y yo albergué a 180 personas en mi albergue, donde la parte más seca que hubo. Muy bien. Pues le agradezco mucho y por último preguntarle, porque veíamos ahorita que ya un automovilista, nos decía nuestro compañero reportero Eduardo Laredo, que un automovilista muy molesto por este bloqueo, me imagino que ya lleva horas ahí atorado en el tráfico, pues que trataba de echarles el carro encima, ¿no? ¿Van a seguir tomando estas medidas que lamentablemente pues sí afectan a terceras personas aquí en el puerto, señor Pedro? Pues sí, estoy consciente de que afectamos a terceras personas, pero también aquí se debe poner las pilas al gobernador o a la dependencia que le corresponda, darle la información correcta, pues, porque no es justo que los traigan de un lado para otro cuando nosotros venimos de unas comunidades lejos y pagando pasaje, y aquí estamos todo el día sin comer alguno. ¿Hasta qué horas van a permanecer allí bloqueando la costera? Pues no hemos tenido respuesta hasta que lo den una respuesta concreta. Hasta esa hora vamos a estar aquí. ¿Esperan que llegue alguien, alguna autoridad? No, puros señores de gobernaciones que nos quieren llevar a la oficina de aquí del ayuntamiento, y que digo, no, aquí vamos a estar hasta que venga alguien que de verdad pues dé una respuesta como debe de ser. Alguien que les dé una respuesta, y entonces los están citando para el martes a las 4 de la tarde en el centro de convenciones. En el centro de convenciones, pero como dicen, pues vayan el martes temprano, estén allá, hagan presión. Entonces quiere decir que no es una invitación seria, nos están invitando a hacer presión. Es lo mismo, digo, la presión la estamos haciendo aquí en el Alto Bandera. Aquí se tiene que presentar alguien. Bueno, esperemos que pronto haya respuesta y pues que les den verdadera solución, ¿no?, a esta petición, a todos ustedes que no han recibido esta ayuda. Le agradezco mucho, señor Pedro. Ojalá pudiéramos regresar la llamada con nuestro compañero Eduardo Laredo. Gracias. Sí, gracias. Muy amable por su espacio, señorita. Y bueno, Karina, pues ya hemos escuchado, y para comentarte, Karina, todo parece indicar que pues algunas personas de las que incluso estuvieron bloqueando ayer en ProSur ya han tenido respuesta y se han trasladado al Palacio Federal, donde ya están recibiendo el pago de 1,280 pesos por concepto de empleo laboral, de empleo temporal, y sobre todo que tienen la invitación precisamente para que el próximo martes en el Centro Internacional Acapulco se les den ya las indicaciones o tal vez el pago de la tarjeta de para enseres domésticos. Pues es lo que está aconteciendo en estos momentos, Karina, donde ya los automovilistas desesperados están pues prácticamente echando encima de los manifestantes que han formado una barrera humana para impedir el paso, pues están siendo empujados poco a poco por las unidades motrices de los que se encuentran aquí detenidos, Karina. Pues es la información que se está viviendo en estos momentos aquí en el Asta Bandera, y sobre todo que no hay una autoridad que esté pues aquí para dar una respuesta, una solución.
puede decir. Sí, es exactamente lo que te iba a preguntar, Eduardo, si hay algún tipo de vigilancia, porque si ya hay estas reacciones, pues tal vez con justa razón, ¿no?, ante la desesperación de no poder pasar, no poder cruzar desde hace ya varias horas este tramo de la costera Miguel Alemán, los automovilistas están ya muy molestos y con acciones que no quisiéramos que terminaran en violencia o en golpes. ¿Hay algún tipo de vigilancia, policía municipal, alguna autoridad o ni sus luces? Solamente agentes viales, y algo también que pues es irónico, que gente que vino de fuera apoyo al estado de Guerrero, al municipio de Acapulco, al puerto de Acapulco, pues tenga que estar precisamente lidiando turistas que no tienen nada más que pues el deseo de disfrutar de las playas de Acapulco, están sufriendo también por esta situación. Pues aquí es la negociación únicamente de los agentes de gobernación, quienes están pidiendo pues que se libere la calle, pero pues los turistas son los que están aquí afectados. Vamos a escuchar qué dice precisamente un chofer precisamente de turistas que trae aquí. Nos están bloqueando, nosotros venimos a apoyar aquí a la comunidad, trajimos víveres de una escuela de Quilotepec, Estado de México, como 300 despensas, ya fuimos a repartir otro lado, y ahorita ahí traemos otra, que vamos a otro lado, son un grupo de estudiantes de primaria y secundaria, no se vale que nos hagan eso, la gente va a comer, los chavos van ahorita a comer, no se vale. Pues ahí está parte de la molestia y del daño que se está causando con este bloqueo, y bueno, pues esperamos que no se pase a mayores, ya entre los mismos inconformes están pues peleando, Karina. Vamos a escuchar, hay inconformidad porque se dividieron ya los mismos que están manifestándose. Mamá, allá están ofreciendo despensas, están dividiendo, no agarren nada, nos están comprando, no se vale. No se rajen, desde las 9 de la mañana estamos aquí, no hay que rajarnos. Es que aquí, mira, con esa actitud no vas a lograr nada. Vamos, pon de tu parte y ahorita... Hablo, papá, ¿sabes cuál es la actitud? ¿Sabes cuál es de la ley del fuerte? No ser del débil, porque siempre hemos sido débiles. Y si los débiles nos agachamos como siempre hemos sido, nos van a dejar como siempre, viendo como los inicios, nomás milando, y no nos van a dar nada. No se vale. A que se tome la lista y que tú entres en el programa. Pues están divididos ya entre los propios manifestantes, Karina. Es una situación que está pues ya prácticamente saliendo de control entre ellos mismos. Y bueno, esta situación pues está verdaderamente ya más difícil, algo que verdaderamente pues no se vale. Incluso, Karina, este chofer del autobús menciona que pues trae víveres precisamente, y bueno, ya pusieron una cartulina donde dice que les pues permitan el paso, Karina, en una cartulina para que puedan de esta manera continuar entregando la ayuda y los víveres a el pueblo que trajeron. Pues esta es la situación y la gente molesta. Entre ellos mismos están molestos, Karina, vamos a escuchar. Se va a bloquear, niños. Todos tenemos la necesidad de tener nada. Bueno, se nos cortó la comunicación con Eduardo Laredo, pero ya escuchaba usted, se está complicando la situación entre los propios damnificados, entre este grupo de personas afectadas por las lluvias que no han recibido ayuda y los automovilistas también, que están ya muy molestos. Estamos de acuerdo en que la entrega de los apoyos es por parte de la Sedesol Federal, pero en este momento sí, el gobierno municipal, por si no estaba enterado, pues está ahí el conflicto en plena costera Miguel Alemán, un asunto pues que ya le compete tal vez por lo menos tratar de intervenir, ¿no?, o de hacer algo a la autoridad municipal, y esperemos que no llegue a mayores, como decía nuestro compañero Eduardo Laredo. Lo tenemos en la línea, vamos a regresar con él más adelante, pero mientras todo esto se vive, hay algo muy raro que está sucediendo con la entrega de víveres, y tal vez no es raro, el nombre es corrupción, lo que está pasando a todas luces con la entrega de víveres, con la entrega de despensas. Resulta que en el almacén central del gobierno del estado, ubicado en Chilpancingo, ubicado en la esquina de las calles Jardines del Sur y Bugambilias. Si usted nos sigue por televisión online, podrá ver las imágenes de este almacén, que está pues lleno de cientos de toneladas de víveres,
son despensas en bolsas de plástico que han llegado de otros estados, usted las puede ver ahí, son muchísimas despensas con alimentos, con insumos, con escobas, con pañales, con comida enlatada, vaya, con todo tipo de ayuda que está realmente haciendo falta a miles de familias. ¿Por qué está ahí en esta bodega? ¿Por qué está en este almacén central del gobierno del estado? Es la gran pregunta. ¿Qué están esperando para entregarla? Imagínese usted que estén esperando a que venga alguna autoridad para tomarse la foto o que estén esperando algún evento público. Pues, ¿de qué estamos hablando? Es lamentable realmente lo que está pasando con la entrega de víveres, con los apoyos. La señora Rosario Robles Berlanga, titular de CedeSol Federal, ha presumido en muchas ocasiones, tal vez en 10 para ser exactos, que son las que han estado aquí en Guerrero junto con el presidente Enrique Peña Nieto, de la entrega de despensas, de la entrega de tarjetas para enseres domésticos y del pago para el empleo temporal. Sin embargo, pues algo están haciendo mal nuestras autoridades y, por supuesto, que es totalmente criminal que en lugar de que esta ayuda llegue a quienes la están necesitando, esté embodegada. Se va a echar a perder ahí la comida, ¿no? Todo lo que está embodegado ahí en este almacén central del gobierno del estado. Tengo a Eduardo Laredo nuevamente en la línea. Eduardo, adelante. Karina, perdón, una disculpa al auditorio. Es que me dieron un manotazo por aquí, el teléfono celular salió volando, pero ya retomamos la información. Y bueno, Karina, comentarte, hay división ahora ya entre los que están protestando porque están molestos, Karina, porque unos piensan que ya los engañaron, que repartieron las despensas, los pagos a selección de algunos que no se sabe qué criterio se ocupó para eso, pero es la discusión que tienen ellos mismos en estos momentos. La postura es de algunos de no moverse, otros pues que están llamando la cordura a liberar ya la vía porque ya empezaron los pagos a darse en el Palacio Federal y hay la protesta, pero pues algunos están, Karina, en esta situación de no moverse definitivamente y de la discusión ya prácticamente entre ellos. ¿Dónde estabas ayer? No llegaste. ¿En dónde estabas? Allá, desde allá, de donde callaron. ¿Cuánto quieres perder? No estabas. A ver, ¿cuánto fue el paro ayer? No, yo no vine a paro, papá. Ahí está la situación, Karina. Bueno, pero pues mientras son peras o son manzanas, esos inmigrantes de estas personas, pues aquí el bloqueo continúa, no se liberan en las calles y bueno, continúa esta situación. Vamos a estar pendientes, Karina, porque pues esto prácticamente ya se salió de control y bueno, pues no hay autoridad. Este sí es un llamado para que vengan autoridades que realmente resuelvan, porque únicamente hay agentes de gobernación que lo que hacen es llamar por teléfono, pero al final de cuentas no resuelven, Karina, y aquí se necesita que se resuelva para que ya se evite este conflicto vehicular, pues que está prácticamente paralizado Acapulco, no se vale por este tipo de situaciones. Ni pues de Eduardo, vamos a regresar contigo más adelante, Eduardo, vamos a estar al pendiente, y tienes razón, desde el escritorio nadie va a resolver nada, hay que actuar, hay que hacer algo. Gracias, Laredo, por lo pronto, y regresamos más adelante contigo. Muy buenas tardes, Karina. En torno a este mismo caso de ya el pues la falta prácticamente de organización, de coordinación y más allá el descaro y el cinismo de quienes son los responsables de entregar la ayuda a los damnificados. Ayer le presentábamos esta denuncia de personas, de habitantes de la comunidad de La Pintada que están aquí albergados en el Sisi Renacimiento sobre el maltrato que les está dando Norma Maravilla, la directora de este Sisi Renacimiento, una de las agraviadas de esta comunidad de La Pintada que teme ser desalojada, nos denunciaba lo siguiente. Vamos a hacer memoria. Ayer nos platicaba estas denuncias en contra de la directora Norma Maravilla, directora del Sisi Renacimiento. Hacia de la Marina, bien. ¿De la directora Maravillas? Pues a ella casi poco la vemos nosotros, porque con nosotros casi poco tiene comunicación. Ella tiene más comunicación para Acapulco. Yo no sé si voy a ocasionar coraje de ella hacia nosotros. Un día ya ahorita llegó un carro con 207 botes de esos grandes. Y yo lo estuve contando porque ya sabíamos ciertas personas que ella, la bodega donde se lleva ropa, víveres, agua y todo eso, y entrando a la bodega ya no la saca para nosotros. Llegó un carro de volteo
que por cierto, por el lado de la puerta donde se sube el chofer, tiene 0128. Cuando lo estaban cargando, echando todos esos botes y dispensa, yo estuve viendo y ella me vio que yo la estaba viendo, que ella estaba tanto que estaban subiendo eso. Se los llevaron. Después llegó una camioneta negra, le echaron dispensa también. Después llegó otra camioneta blanca, los soldados allá vieron que la trataron de tapar, creo, con colchonetas encima a ellos, los que la llevaban. Pero pues, ¿quién les dice algo? Pues es la directora. Nos dimos cuenta poquito de que ella, toda esa dispensa se la está llevando, que ella les va a surtir dispensa a todos los de la orilla de Acapulco para hacerle propaganda a su hijo de Ángel Aguirre Rivero, Herrera Jr., que eso le está haciendo ella propaganda. ¿Y de a costilla de quién? ¿A tanto dolor? Bueno, por si usted ayer se lo perdió, esa es la denuncia que presentan estos damnificados que se encuentran albergados en el Sisi Renacimiento. Pues hoy, frente a esta serie de quejas en su contra, la directora del Sisi Renacimiento, Norma Maravilla, refutó que no está utilizando las despensas para propaganda política en favor del hijo del gobernador, el actual diputado local Ángel Aguirre Herrera. También rechazó categóricamente que existan prácticas de discriminación entre los niños damnificados de La Pintada y los de Acapulco, y dijo que de ser necesario se va a someter a cualquier aclaración. Pero bueno, vamos a escuchar qué es lo que respondió hoy Norma Maravilla, y por si usted no la conoce y nos está siguiendo por televisión online, ahí se la presentamos. Y que está siendo utilizada para hacer una campaña electoral política en favor del hijo del gobernador, Ángel Aguirre Herrera. Oye, qué bueno que vienes y me haces esta entrevista, porque hay cosas que la verdad no me entero si no es por los medios de comunicación o las redes sociales. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Como te comentaba en un principio, el Estado aporta todo el recurso económico para que se preparen los alimentos, los cuales prepara la Marina, para que haya, no sé, todos los artículos de limpieza, personales, domésticos. Entonces, todo ese recurso ya está dispuesto por el gobierno del Estado. Entonces, el centro de acopio que tuvimos en algún momento, que fue como por 15 días, estuvo a cargo de la Marina. Ahí desconozco qué uso le hayan dado, pero después de 15 días el gobierno del Estado determinó que ese centro de acopio pues fuera parte del DIF. Entonces, todo lo que se recopilaba aquí iba a dar precisamente al DIF Guerrero. Y efectivamente, el DIF Guerrero, con volteos, traen la leyenda de Moviendo a Guerrero, que son lo que maneja el DIF Guerrero, se ha trasladado para donde ellos pues lo hayan distribuido, ¿no? donde haya hecho más falta, pues no sé en qué parte del estado, pero pues todo lo que hago está informado al gobernador y pues a su esposo. O sea, yo no doy pie sin guarache, o sea, todo lo que hago se informa. Y efectivamente, y ahorita ya no estamos funcionando como centro de acopio. De hecho, hay anuncios allá afuera donde establecen que si trae algo a donar, pues de favor se entregue directamente al DIF Guerrero, que son las oficinas de Costa Azul. Entonces, pues bueno, la gente puede decir infinidad de cosas, ¿no? Digo, con pruebas, hay fotos que yo misma he subido a la red, o sea, cada que entrego algo o que recibo algo hay fotografías. Y pues a las pruebas nos remitimos, ¿no? O sea, todo lo que haya que comprobar se comprueba y pues aquí a la orden. Bueno, si puso atención, esta carcajada, qué barbaridad. Sin comentarios con esta carcajada de cinismo de esta directora del Sisi Renacimiento, que dice que a las pruebas se remite. La funcionaria estatal negó rotundamente que use las despensas para precampaña. El que denuncie debe tener evidencias. Se defendió al reiterar que las despensas se llevan a Costa Azul. Hay que aclarar que si estas personas que están en el albergue no tienen pues prácticamente nada, mucho menos van a tener un celular o una cámara para grabar lo que hace, ¿verdad? Pero bueno, ella quiere que le presenten pruebas. Esa historia del carro de volteo del sábado, que presuntamente fue llevado a otro lugar con despensas, no, y para hacer propaganda política. No, definitivamente, al menos que yo conozca, o sea, tal cual, no. Le digo, hay fotografías y supongo que también
el que denunció pues también tiene que tener evidencias, ¿no?, de lo que está haciendo o diciendo. Le digo, sí ha habido transporte de aquí, de las despensas que han llegado aquí, específicamente al DIF Guerrero, al Costa Azul, DIF Guerrero o Coordinación Acapulco, que están las oficinas en Costa Azul, en la Casa de la Cultura de Costa Azul. Bueno, sobre estas presuntas irregularidades sostuvo nuevamente, a las pruebas me remito, dejó entrever que hay difamación de honor en su contra y sostuvo con firmeza, hay norma para rato. O sea, se siente muy segura, obviamente, en este puesto, dice hay norma para rato y que su permanencia en el cargo depende, desde luego, de sus superiores. Por supuesto, claro que sí, digo, a las pruebas me remito y en todo caso, pues también, digo, hay algo que se llama ahí difamación de honor, que también, pues también es una contrademanda, ¿no? Que sería, digo, a las pruebas me remito, todo lo que haya que aclarar o que decir legalmente o oficialmente, pues aquí estamos para, primero para hacer nuestro trabajo y después de todo, pues bueno, ayudar a la población. Pues bueno, eso ya no depende de mí, ¿verdad? Pero por lo menos como servidora social, pues bueno, hasta donde se determine y como ciudadana, sí hay norma para rato, o sea, independientemente de cargos o de posiciones, pues bueno, creo que más que nada soy gestora social y pues aquí estamos atendiendo a la población. Frente a la queja de discriminación a los niños de La Pintada, respondió que los niños son el reflejo de sus padres y justificó las peleas que se han suscitado entre niños de Acapulco con niños de La Pintada. Dice, los niños son niños, ahorita pelean, al ratito ya están jugando de nuevo, así lo dice ella. No, yo creo que es precisamente una de las cuestiones, por lo menos hacia mi persona. Los niños son esos, son niños, ¿no? Los niños pueden pelearse hoy y al rato ya están abrazándose, ya están juntos. Que no se haga distinción entre Acapulco y Pintada, o sea, el día que yo me los llevo a las albercas, por ejemplo, me los llevo parejos a ambos y tratamos de que toda la distribución sea de la misma forma, o sea, que no haya nada en específico para uno o para otro, que se le dé la misma atención a las dos partes. Pues ahora sí que los niños pues son el reflejo de sus padres, ¿no? Ya las cuestiones que se hagan individuales o no sé, de ese tipo, que la verdad ignoro, porque te digo, yo cuando trabajo con ellos lo que intento es hacer que jueguen parejo, ¿no? Y sobre el señalamiento de la falta de comunicación con los damnificados, dijo que es falso, dijo que hay trato igual e incluso fue más allá, dice que ella ha puesto de su bolsa para darles algunos detalles y que se mantengan ocupadas las personas como, por ejemplo, materiales para tejer y otras actividades. Se pueden decir muchas cosas, ¿no? Generalmente cuando uno no está presente, pero pues yo creo que a 42 días de aquí, de estar aquí, incluso tengo niños recién nacidos a un lado de mi oficina. Yo duermo aquí precisamente e intento traerles actividades como, no sé, costura, bordado. De mi bolsa estoy poniendo recursos para que ellas se mantengan activas. Y te digo, no es especial para los de Acapulco o específico para los de La Pintada. Trato de darles el trato pues a ambas partes, pero bueno, desconocía la verdad esa parte que comentas. Bueno, en suma, ya le escuchó usted, pues sí, sabe que hay quejas. Sabe que hay quejas, siente que le están difamando, dice es una difamación de honor, pero pues si hay denuncias, que las comprueben, hay norma para rato. Lamentablemente hay muchos cargos dentro del gobierno, de cualquier nivel, pero en este caso estamos hablando del gobierno del estado con esta funcionaria que depende del gobierno del estado. Y es increíble la manera en que ni siquiera tiene el perfil y más allá de esto, pues se aprovechan del cargo para demostrar solo esto, cinismo y pues falta de pues ya no sé si hablar de moral quede con ella, pero bueno, con cinismo nos quedamos, ahí la tiene usted, ella quiere que le presenten pruebas. Sin embargo, a pesar de que no se conocen prácticas de discriminación, pudimos constatar ahí que hoy se presentaron oficiales de la Secretaría de Protección y Vialidad del Estado de Guerrero a dar un taller a los niños sobre educación vial, pero solo le brindaron atención a los de Acapulco. Ninguno de La Pintada estuvo en este taller que se impartió ahí en el Sisi Renacimiento, porque a estos niños, según, les toca hasta mañana. Eso le dijeron a nuestro compañero Ignacio Hernández, que estuvo hoy platicando con esta funcionaria estatal, que usted ya, si no la conocía, la tiene ahí en Televisión Online.
Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Les recuerdo los teléfonos 483-0865 y 485-7777. Me quedo con algo. Por eso estamos como estamos. Vamos a un corte, regresamos con más. Teléfonos en el estudio 483-0865 y 485-7777. Tu opinión es la más importante. Ahora comprar tus boletos de Costa Line es más fácil. Solo tienes que ir a tu tienda Oxxo, seleccionar tu destino, horario, asiento y podrás ir directo al autobús. Para más información visita nuestra página www.costaline.com.mx o llama al 01800-0037-635. Con Costa Line, viajar es un pretexto. Mazda 3 2013 es más. Más diseño, más diversión, más equipamiento, más emoción. Y ahora más garantía por 6 años o 125 mil kilómetros. Desde 222 mil 900 pesos. Para más detalles entra a Mazda.mx. Además te ofrecemos un financiamiento con una tasa del 9.95%. ¿Qué esperas? Mazda 3 es más. Ven a Mazda Acapulco en Boulevard de las Naciones, número 979, y revive el Samsa. ¿Y tú, qué haces por Acapulco? Yo como chofer de autobuses urbanos, le cedo el paso al turista y le brindo una sonrisa cuando se suben y un trato amable al usuario. Como prestador de servicios, de sombrilla y silla, trato de tener todo limpio siempre aquí. Aquí estamos al servicio del turista para protegerlo y cuidarlo siempre. Porque todos somos parte del turismo, es importante brindar a nuestros visitantes un buen trato y un servicio de calidad. Levantemos Acapulco. Juntos lo podemos lograr. Secretaría de Fomento Turístico de Guerrero. Guerrero cumple. Porque la salud es tu derecho. Afíliate al Seguro Popular. Estamos cerca de ti. Acude a las unidades móviles o a los módulos ubicados en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado. Lleva copia de tu CURP, de tu credencial de elector y comprobante de domicilio. Y listo. El trámite es rápido y gratuito. Si tu bebé acaba de nacer, lleva su certificado de nacimiento y afílialo. No lo dejes sin atención médica. Con el Seguro Popular y la Secretaría de Salud, Guerrero cumple. ¿Necesitas hacer un envío extra urgente? Solo Costapack es el servicio de mensajería y paquetería ligera que entrega de forma segura y puntual. Contamos con envíos a Acapulco, Chilpancingo, Iguala y muchos destinos más. Para más información, consulta nuestra página www.costaline.com.mx o llama al 01800-0037-635. Costapack, tu envío seguro y puntual. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Seguimos con más información en la línea telefónica, mi compañero Ignacio Hernández. Ignacio, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, auditorio. Pues hoy la queja recurrente es la falta de apoyos que no han caído a las manos de los verdaderos damnificados. Y me refiero a los dos apoyos que anunció la Presidencia de la República. Por un lado, el apoyo de enseres domésticos y por el otro, empleo temporal. Ocurre que damnificadas de colonias como Plácido Domingo, La Venta, La Mica, La Frontera y también de aseguran que a más de 40 días de la tragedia siguen esperando estos apoyos. La queja más recurrente es que no los han censado y en consecuencia no les han pagado empleo temporal ni el bono para adquirir estos aparatos electrodomésticos. Ahora sí que los traen de arriba para abajo y de abajo para arriba. Este es el sondeo entre las damnificadas de estas colonias. Pues hasta ahorita no nos ha llegado, a unas personas no les ha llegado la tarjeta, a otras personas no les ha llegado el apoyo que dieron de 1280, pero nos han estado dando, hacer dar vueltas. A muchas personas les dijeron que fueran al Palacio Federal. De hecho, ayer hubo muchas personas de aquí de La Plácido que fueron al Palacio Federal. Del Palacio Federal las mandaron a la, aquí al Parque Papagayo. Pues han venido para acá y yo no estoy, no tengo ningún apoyo para nada, porque debería de ver, veo los muchachos que andan ahí viendo lo del apoyo, y les digo que si no vengo ahí, ya fui al Parque Papagayo a anotarme y no, dicen que no he salido. No tengo nada de apoyo. A mí no,
A mí no me han dado nada, nada de apoyo ni nada. Vivo allá a un lado con ella, pero dijeron que no, que el agua tiene que llegar no sé hasta dónde. Y pues ni modo, pues le digo, siquiera que no perdí vidas. Le doy gracias a Dios que pues no. Me marcaron desde el lunes dando vueltas y vueltas y nada, y que nos dicen que mañana y mañana, y que no hay sistema, que no capturan nada. Y ahorita me citaron según para el 26. Si voy otra vez nomás a gastar pasaje. Lo van a dar 1.280, ya cuánto me he gastado ya. Muchas personas que hicieron plantón en el palacio, me parece, en el Parque Papagayo, por lo mismo de que no les han entregado su apoyo de las tarjetas. Esas personas que fueron entrevistadas hoy por la mañana no son las del bloqueo, hay que aclarar, no estuvieron en Palacio Federal, no estuvieron en el Ayuntamiento, no estuvieron en el Parque Papagayo ni en la puerta de la Universidad Americana. Esas personas fueron entrevistadas en Ciudad Renacimiento, justo en las puertas de Sisi Renacimiento, donde también fueron citadas, les dijeron que ahí les iban a entregar el apoyo. Y este es el problema. Y sin embargo, las afectadas tienen la esperanza de que tarde o temprano van a ser apoyadas, pero que se necesita que el gobierno federal y estatal voltee a verlas en sus colonias, donde fue evidente que quedaron inundadas. Este es mi reporte, Karina. Pues sí, las quejas son recurrentes, lamentablemente. Gracias, Nacho. Buenas tardes. Ignacio Hernández con esta información. Cambiando de tema, hoy el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, se encuentra en el puerto de Acapulco participando con una conferencia dentro del encuentro empresarial Coparmex Acapulco 2013. Ahí envió un saludo a los guerrerenses afectados por las lluvias. Escuchemos a Ernesto Zedillo. Quiero expresar a la gente de Acapulco, de todo Guerrero y de todos los lugares de nuestro país que fueron dolorosamente afectados por las inclementes tormentas de mediados de septiembre pasado, mi pesar y mi solidaridad por las pérdidas humanas y materiales que han sufrido. Al mismo tiempo, como conozco bien la entereza y la gran capacidad de trabajo de los habitantes de este bello puerto, estoy seguro de que la vitalidad económica de Acapulco habrá de recuperarse muy pronto. Asimismo, expreso mi reconocimiento al señor presidente de la República por el claro liderazgo que ha desplegado para enfrentar con decisión y eficacia los dolorosos acontecimientos que se han vivido aquí, que a pesar de la tragedia, Acapulco está de pie y listo para recibir de nuevo a miles de visitantes. Acapulco está de pie, lo mismo dijo cuando era presidente, y pues el huracán Paulina prácticamente devastó Acapulco. Ernesto Zedillo dijo que como parte de la globalización se han visto importantes movimientos en la economía de los países emergentes. En este año, la participación de los llamados países desarrollados en el Producto Mundial habrá disminuido a 47% del total, lo que significa que el grupo de países emergentes o en desarrollo ya produce más de la mitad de ese producto global. Es muy probable que la recomposición del Producto Mundial continúe en el futuro. Un número apreciable de proyecciones basadas en supuestos razonables de crecimiento poblacional, tasas de inversión y evolución de la productividad, tanto en los países desarrollados como en los emergentes, apuntan a que la participación en el producto global de los países avanzados caerá a 30% del total en 2030 y a cerca del 20% en 2050. Ahí tiene usted al expresidente de México, Ernesto Zedillo, hoy de visita en Acapulco, en medio, por cierto, de un fuerte dispositivo de seguridad. Ahí en el Fórum del Mundo Imperial, pues se prohibía la entrada y salida de los reporteros, se le pidió a la prensa que no tomara fotos, que no tomara videos, y bueno, así la visita de Ernesto Zedillo. Vamos ahora a Chilpancingo, nos tiene la información completa Paulo César Cerros. Buenas tardes, Paulo, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Enfoque informativo. Bueno, pues comentarte, Karina, que por fin el día de ayer, bueno, pues compareció ante este congreso y sobre todo ante la comisión instructora, pues el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Esto, Karina, bueno, luego de que pues dos veces anteriormente
fuera citado y este no se hiciera presente. Comentarte que en esta comparecencia ante la comisión instructora, bueno, pues el alcalde mostró algunos videos, así como algunas otras pruebas, señala que pues él ha presentado y que lo desvincula de esta acusación sobre el asesinato de Raúl Hernández Cardona, Arturo Hernández Cardona, perdón, dirigente de una organización allá en Iguala de la Independencia. Pero bueno, vamos a escuchar parte de lo que el alcalde José Luis Abarca nos comentó para Enfoque Informativo. Bueno, las diferencias, pues no sé con quién las hubo, porque conmigo en lo personal nunca hubo ninguna. Todas las peticiones que hicieron durante las 4 meses de trabajo, pues se dieron ahí en el recinto oficial, ¿verdad?, de la sala de Cabildo y ante muchas personas que había ahí. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta, no hubo nunca una diferencia con el señor Arturo Hernández, ni de forma personal, ni como experto. Bueno, pues ahí está lo que señaló el alcalde José Luis Abarca, y bueno, comenta que ya acudió también Karina ante las instancias de la Procuraduría General de la República a rendir su declaración, y bueno, que para descargo de este asunto señala que estará acudiendo a todas las autoridades que lo citen para esclarecer este hecho. Pues bueno, pues ahí está esta información que tenemos, Karina, desde la capital del estado. Regreso yo a los micrófonos allá, cabina. Muy buenas tardes. Gracias, Paulo Cerro. Buenas tardes. Paulo César Cerros. Ahora vamos hasta la costera Miguel Alemán. Ya está Eduardo Laredo en la línea telefónica. Al parecer ya se liberó la vialidad. Eduardo, adelante. Sí, Karina, como bien lo comentas, hace pues prácticamente unos 10 minutos fue liberada ya esta principal arteria. Los manifestantes pues fueron invitados a acudir a la delegación de la Sede Sol, donde van a firmar de alguna manera estas fichas para poder recibir los pagos que reclaman. Pues es la información, está liberado ya el tránsito vehicular en la costera Miguel Alemán. Pues buenas noticias, afortunadamente, sin embargo nos dicen que el tráfico sigue intenso en esa zona y en prácticamente toda la costera. Gracias, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Tiene usted desde las 9 de la mañana bloqueada la costera Miguel Alemán. Vamos ahora a cosas, supongo que más agradables, con Hansel Zárate y los espectáculos. Hansel, buenas tardes. Cosas más triviales. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, auditorio. Pues sí, fíjate que este fin de semana, tanto en Acapulco como en todo el estado, bueno, el Triángulo del Sol, va a tener bastantes eventos. Pero bueno, te comienzo platicando que el FICA, el Festival Internacional del Cine de Acapulco, que estaba programado para el próximo mes de noviembre, sufrió un cambio en la fecha y se traslada hasta enero del 2014, o sea, el próximo año. Y bueno, las versiones son diferentes, pero bueno, yo hablé por teléfono con Víctor Sotomayor, que es el director o el organizador o el creador del FICA. Él está ahorita en Miami, de hecho, cerrando parte del elenco que están queriendo traer como invitados. Y él me platicaba eso, que realmente tuvieron muchos problemas para cerrar las agendas de los artistas a nivel internacional que quieren traer. Digo, hay que recordar que en los años pasados, pues, subo Salma Hayek, Antonio Banderas, y quieren seguir con ese mismo nivel. Entonces, que algunos artistas que ya estaban diciendo que sí, pues por las cuestiones de la lluvia y todas esas cosas que sucedieron en el puerto, no confirmaron y les dijeron que preferirían ellos cuando ya la época de lluvias pasara. Entonces, bueno, el FICA se pasa al mes de enero, todavía no está la fecha exacta, pero bueno, ya no va a ser en noviembre. Entonces, podríamos decir que en 2013 no hay. ¿Protegí? ¡Sí! Lo sospeché desde un principio. Hasta el día de hoy, ya le damos la despedida a Raymond. A Raymond. ¡Adiós! Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Ya que no regrese nunca más a Guerrero ni a Acapulco. Que se vaya la llegada, órale. Que se vaya y que se vaya, que no vuelva nunca más. Y yo le diría al señor gobernador que la condición en cuanto a la fase de alertamiento, yo levanto la alerta en todo el estado. Eso que quede entendido y que quede asentado. Estoy fuera del peligro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se oye? ¡Cállate, cenejo! ¿Qué pasó? ¿No se oye? ¡Cállese! ¡Pues no me callo! No, espera, pues te voy a marcar otra vez, sí. Te voy a marcar. Graham Bell. Para eso inventaste el teléfono. La tecnología de radio. Adelante, señor. Y hay de ti si vuelvas a interrumpir, ¿eh?
es eso? Estar interrumpe. Ring, ring, ting-a-ling, quiero llamarte a ti, oh. She couldn't. Y como se ha mencionado mucho, Manuel, luego, luego la que saltó fue Julieta Fernández de Añorbe. Pero se referían a la tormenta, Manuel. Pero ya que insiste, pues ¿qué cree? La diputada salió a defenderlo, ya que las investigaciones según se están realizando del otorgamiento de licencias, pues sale a relucir su querido esposo, el exalcalde Manuel Añorbe Baños. Hay muchas instancias que están involucradas. Está Conagua, está la Semarnat, la Semarén. ¿Dónde quedó la bolita? Ahora sí, ¿dónde quedó la bolita? Luego vienen algunas iniciativas del gobierno estatal para la construcción también de inmuebles. El que se crea libre de culpa, que arroje la primera piedra. ¡Ay! ¿Quién arrojó esa piedra? Fue el acusado, señor juez. Y por último vienen el que da los permisos, que es el ayuntamiento. Ahora jugaremos a la papa caliente, hacemos una rueda y la pasamos todos. Porque al final hay muchos actores involucrados. No hay derecho de que le echen a uno la culpa, porque hay momentos verdaderamente momentáneos y nadie es contrario hasta que no se demuestre su inocencia. Miren, yo soy consciente de que Manuel Añorbe no tiene cola que le pisen. Mira nomás, pues yo no sé si tenga cola o no tenga cola y que se la pisen tampoco, ¿verdad? Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida. ¿Pero está limpia la administración de Manuel Añorbe o...? Claro que sí, todas las cosas se hicieron conforme a la ley. Es una calumnia con la que intenta manchar su recuerdo. Este hombre no se toca. Y el que anda perdido en el avión es el diputado local Héctor Apresa Patrón, ya que anda el rum rum que el preciso, o sea Peña Nieto, va a estrenar avión presidencial. En el periodo de Felipe Calderón se había aprobado la compra de un avión presidencial. ¡Ay, güey! Vamos volando en un avión y al ver por la ventana vemos las nubes pasar. Desconozco si es eso mismo, desconozco el costo. No, verso, dije, está muy cara esta onda para mí, ¿ves? Me parece que a mí me suena así, me suena muy caro. ¿Por cuánto me lo da? ¿Por 20 pesos? ¿Por cuánto me lo da? ¿Por 20 pesos? Rebájalo de ahí. Sí, no sé cuánto cuesten. A mí me suena caro desde la visión que yo tengo. Ay, Jaime, a ti ya se te va el avión. Yo no me he subido a un avión presidencial. No te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Pero me parece que también es muy importante poder disponer de un medio de transporte para el Ejecutivo Federal que le permita asistir a las reuniones en el concierto internacional. ¡El avión! ¡El avión! Ven a volar, vamos a volar. Pero el que de plano anda volando bajo es el propio Enrique Peña Nieto, quien nuevamente se le lenguó la traba en el festejo del Día del Médico. Ando volando bajo. A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos. ¿Qué dijo? La palabra misteriosa de hoy fue... Epidemiólogos. ¡Qué imagen! ¡No lo puede decir, hombre! Epidemiólogos. ¡Ay, no pueden ni hablar! ¡Te traban! Una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso. ¡Qué oso, no!
tropecé de nuevo con la misma piedra. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana. Les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes. That's all, folks. Muy buenos los desenfoques de hoy. Gracias a Paco Plasencio por los desenfoques. Este domingo estaremos celebrando el 164 aniversario de la erección del estado de Guerrero, un estado que desafortunadamente con una historia impresionante en estos momentos, pues está pasando por una crisis que no viviéramos, no quisiéramos estar viviendo los guerrerenses. Ojalá y se recompongan y rescaten, reconstruyan y todo lo que sea necesario para que nuestra entidad pues salga del atraso en el que se encuentra. Por cierto, también termina el horario de verano. No olvide de preferencia el sábado en la noche atrasar una hora su reloj porque termina el horario de verano. Y por último, antes de despedirnos, lo invito a disfrutar de la mejor comida en Acapulco, cocina internacional, excelente vista, un restaurante con certificado de excelencia 2013, el restaurante Su Casa, ubicado en Avenida Anáhuac número 110 en Lomas de Costa Azul. Está delicioso. Hansel, feliz fin de semana. Cuídense mucho, diviértese más todavía. A usted, a nombre de mi compañero Héctor Nájera, le doy las gracias. Soy Karina Gómez, que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Grupo Nájera presentó Enfoque Informativo. Enfoque Informativo.